escombros que hace mi piel, y sabré que adentro estoy solo, no hay un porqué. Escuchábamos a Julián Terán, un gran artista visual y músico. Bienvenido a Pluma, Lápiz y Veneno, Julián. ¿Qué tal? Muchas gracias, gracias. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bien, 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 muy bien. Disfrutando el veranito invernal. Sí, tal cual. Vamos a ver cuánto dura, no mucho, creo. Bueno, contanos un poquito. Sos un gran artista, la verdad, Julián. Hace poquito te vimos en el Malva, en Lo Contrario... Lo Contrario de la Magia, la muestra que curó Lux. Y bueno, y te venimos viendo hace rato en distintas muestras. Fuiste becario también de CIA el año pasado, ganaste varios premios. Contanos un poquito cómo es esto del arte para vos, porque tenés como dentro del arte dos tendencias muy fuertes. Bueno, sí, yo qué sé, es el arte como, bueno, el camino que he elegido hace... ya mucho tiempo, y sería como el eje en mi vida. También, bueno, como bien decías, con lo de la música, que sería como un eje distorsionado, o medio raro, o medio nuevo, que descubrí luego y que tiene que interactuar con el otro. Pero sí, como que el arte en realidad es el lugar en el que ordeno mi vida, básicamente. Uh-huh. Sí, ¿y cómo es tu proceso de trabajo? ¿Cómo dialoga una cosa con la otra? Bueno, por lo general, no sé si dialogan tanto, o yo tal vez no las dejo dialogar. Me gusta como tener cada una como una válvula de escape de la otra. Uh-huh. Tal vez puedo permitirme también ser dos personas bastante distintas en cada una. Uh-huh. En una tal vez sea como un poco más metódico, más obsesivo, que es mi trabajo con el arte, ¿no? O sea, con mis dibujos o con varios proyectos que hago, que tienen esta cosa bastante sistemática de exploración de muchas cuestiones para llegar a una especie de sistema que me nuclee cierto ritmo de trabajo. Y con la música suelo como ir para el otro lado completamente distinto, un lugar mucho más abierto. Claro. Con la música vos integrabas grupos y ahora estás como solista. Sí, claro. Bueno, los primeros experimentos que hice, o sea, todo comenzó en el momento que me di cuenta que podía hacer canciones, que sentí que era capaz de componer una canción. Fue como una puerta enorme que se abrió y que empecé a explorarla de la manera que fue como saliendo, medio a los ponchazos y medio a los tropezones. Uh-huh. O sea que lo primero que hice fue como buscar asociarme con gente, con músicos, para que me ayudaran en develar ese misterio nuevo que era la música. Sí. Y después, con el devenir de los años, fui como encontrando también mi manera particular y muy personal de ir encontrando... la música que me interesa, y en ese camino fui como adentrándome un poquito más solo. Claro. Así que sí, ahora estoy con mi proyecto más solista. Sí, ahora estás con Litoralísimo. Sí, claro, que es el nuevo disco, que también, bueno, en eso mismo, en la manera de sacar discos que tengo, también es un poco desprolija, porque tengo muchísimas canciones y cada tanto grabo algunas que se me cruzan. Estas justo tienen que ver mucho con viajes que he hecho por el litoral, por Corrientes, Chaco, uh-huh. Así que las agrupé y le di forma a esto. Claro. Pero bueno, ya estoy empezando igual a grabar otro nuevo
para mostrar otras cosas. Y en tu obra visual, ¿nos contás un poquito del proceso, cómo es que trabajás? Porque vos trabajás como generando superficies con software. Sí, claro, bueno, esa es una de, sí, esas serían como mis trabajos más conocidos, tienen que ver con eso, que son básicamente también como una exploración de la línea y de a partir de la línea, como ese, como el elemento simple que es la línea, construir mundos mucho más complejos. Claro. En muchos de mis trabajos sí hay como una exploración de la superficie, o sea, mediante la acumulación de líneas generar superficies que remiten a topografías de terreno, a formación de islas. Sí. Volcanes, que son cosas que me interesan. Después también, por otro lado, suelo trabajar mucho con los mapas y de construcción de mapas, como tomar mapas desde mapas de terreno, desde curvas de nivel, hasta mapas también de las estrellas y nada, jugar un poco con las líneas que se que se proponen dentro de ese mismo trabajo cartográfico. Claro, qué lindo, qué... ¿Cuánta investigación que haces? En tanto en un lado como en el otro, ¿no? Sí, y, sí, igual toda esa investigación que yo recién la llamaba como más sistemática, en realidad es parte de una sistematización propia, ¿no? Como una especie de rareza de la sistematización para trabajar, como un método muy propio para ir descubriendo las herramientas y las maneras en las que yo puedo servirme de eso. Claro. Bien. Bueno, Julián, ¿estás entonces con Litoralísimo para cuándo lo tenemos en la calle? Y mira, bueno, ya está, se lo puede escuchar y se lo puede descargar gratis de internet. Ajá. En julianterán.bandcamp, que ahí está también mi disco anterior. Sí. Y luego, bueno, estoy presentándolo bastante. Hace poco hice una presentación, pongámosle, oficial. mañana voy a estar tocando en Piedras, un espacio de arte que queda en Piedras 182 en Buenos Aires. Sí. Y el mes que viene voy a estar tocando en el Malva, en el Espacio Contemporáneo. Ah, bueno, sí, ahí, sí, vienen varias cosas. Bien, bueno, te vamos a poder escuchar seguramente entonces. Y bueno, un sitio tuyo con respecto a la obra visual, donde podamos ver tu obra. Bueno, está a ver julianterán.blogspot. Bien. Y si no, la página de Nora Fish, que es mi galerista, y también un montón de obra para poder ver ahí. Perfecto. Bueno, le mandamos un beso a Nora también. Bueno, sí. Bueno. Nora. Julián, te agradezco mucho y bueno, vamos a seguir escuchándote. Dale, bueno, muchísimas gracias por el llamado. Bueno, te mando un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Pluma, Lápiz y Veneno. Programa declarado de interés cultural por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Pilar. Sobre gris oscuro, fresco, transpirante.